Amigos, hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarle como todos los días, como todas las tardes de Agenda Pública, días laborales. Me da gusto saludarles, amigos, damas y caballeros, señoras y señores, bienvenidos a Agenda Pública. Ya estamos listos, iniciamos con Agenda Pública, luces, cámara y acción, por supuesto. Temas que vamos a poner sobre la mesa, pero también nos gustaría mucho, como es el ejercicio que hemos implementado en Agenda Pública, el que usted participe, el que usted interactúe con nosotros, porque la autoridad debe escuchar, si está en sus manos, darle respuesta, darle solución a la problemática que enfrentamos en cada una de las colonias, aproximadamente 550 colonias que conforman la mancha urbana, parte de nuestro municipio, que por cierto cumple Reynosa 272 años de la fundación, que esto no se nos olvide, 272 años de nuestra fundación. Amigos, sean ustedes bienvenidos a este espacio donde interactuamos, donde ponemos los temas que ya tenemos en la agenda, otros temas usted los pone, pero sí, platicamos, dialogamos. De eso se trata, para que nos escuchen, sobre todo los políticos que ahorita andan ya en plena campaña. Ahorita vemos ya a los candidatos rumbo a la presidencia, pues tratando de convencer, porque no veo otra forma. El domingo 6 de junio va a ser la votación, no veo otra forma como lleguen si no logran la confianza del mismísimo pueblo. Y están 9 partidos, lo hemos dicho aquí en Agenda, son 9 hombres, 9 mujeres que buscan llegar a la presidencia municipal, la joya de la corona. Andan los diputados locales haciendo sinergia con los diputados federales también. ¿Qué traes en el morral, candidato? De eso se trata, de cuestionarlos, de saber qué traen en su agenda y plantearles varios temas en la agenda nacional, en la agenda local y en la agenda estatal. Vamos a ver qué traes en el morral y de qué estás hecho, candidato. De eso se trata. Vamos a dialogar y vamos a entrevistarlos, pero nosotros se los presentamos y ustedes votan por ellos. Doy la más cordial de las bienvenidas a esa reina que ya se encuentra con nosotros en este día, ya 20 de abril del año 2021. Laisa, me da un gusto saludarte. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, Madera. Un gusto saludarte también. Vale, para mí, saludar a todas aquellas personas que se están conectando en estos momentos. Y hoy estamos de gala. Exactamente. De fiesta y de manteles largos. ¿Por qué? Porque ya cumplimos un añito. Hace un año, el día de hoy, arrancábamos este gran proyecto. Sí. Que nació en medio de la pandemia, nació pues este proyecto que paso a paso se va posicionando dentro de los mejores programas en redes sociales a nivel local, y eso nos llena de mucha satisfacción, porque pues gracias a ustedes este programa es posible, y gracias a quienes han colaborado con nosotros, a quienes siguen colaborando y a quienes han creído en estos personajes que es lo que hay y que han estado aquí con nosotros apoyándonos en este programa para traerle pues toda la información a usted y llevarle la noticia como es, hablar las cosas como son. Este programa se ha caracterizado precisamente por eso, Madera. Sí, totalmente. Por ser abierto y por ser una plataforma que se hablan los temas como deben de hablarse. Totalmente de acuerdo. Es lo que hemos hecho prácticamente toda nuestra vida. Nos gusta hacer esto. Por eso nos sale tan bien. Quizás no seamos los mejores periodistas del universo, pero créanme que hacemos el mejor esfuerzo para que usted esté pues contento, esté con nosotros y participe, motivarlo a que participe. Pues mire que ha sido un reto que yo creo que hemos logrado superar, porque un año se dice fácil, pero estar diariamente, diariamente aquí con usted, pues los retos se vuelven complicados, se vuelven a veces difíciles, a veces las cosas vamos en marcha a contracorriente y a veces no se dan, pero bueno, tratamos de siempre estar aquí, de no haber tirado la toalla para poder haber llegado a este primer año. Y es el primero de muchos, créame, porque Agenda Pública
todavía hay mucho más. Y así que, bueno, en un momento más vamos a estar partiendo pastel. Gracias a Dental Family del doctor Roy Saldaña, que nos hizo el favor de darnos este obsequio, Agenda Pública, en su primer año. Entonces, muchísimas gracias y gracias a quienes nos han seguido diariamente, a quienes han sido parte de este programa, gracias a quienes han comentado, a quienes han compartido a través de las redes sociales. Sí. Es muy importante esa opinión, esos comentarios que ustedes nos hacen, porque eso, bueno, pues va alimentando este programa y va dándonos mucho de qué hablar. Gracias a quienes nos siguen a través de Laisa Reina Noticias y Alfonso Madera. Son las plataformas digitales en Facebook en donde tú nos encuentras, en donde te puedes poner en contacto con nosotros. También está nuestro canal de YouTube, Laisa Reina Noticias, en donde encontrarás este y todos los programas anteriores y las entrevistas y los reportajes que preparamos para ti. Un año de Agenda Pública, pues muchas felicidades. Este aplauso es para usted. Gracias, amigos, muchas gracias por seguir Agenda Pública. Y bueno, pues gracias a todo el equipo que se ha conformado. Sí, pues sin ellos no sería posible esto. Así. Un añito de Agenda Pública, gracias a usted, gracias primeramente a Dios. Sí, muchísimas gracias y bueno, pues vamos a arrancar de lleno con la información preparada para este día. Y pues bueno, dándole esa cobertura total a las elecciones 2021, cómo van, quiénes van trabajando, cómo lo van trabajando, quiénes dieron rueda de prensa hoy, quiénes han hablado, pues bueno, de eso vamos a estar platicando hoy, porque hoy es martes, mesa de debate, mesa de análisis político, sí. Y vamos a poner en la mesa pues este arranque de campañas y vamos a darle, pues a hablar largo y tendido de estos candidatos, de estos perfiles que quienes ya de lleno están buscando el voto y lo están visitando. Y quienes se han quedado en el camino, sobre todo. Se han quedado en el camino. Tremendo el asunto. Hoy hubo conferencia de prensa de Humberto Prieto Herrera, quien va por el séptimo distrito, va a hacerle competencia a Alberto Lara Basaldúa del Partido Acción Nacional. Una rueda de prensa a la cual no fuimos invitados, no fuimos, pues... ¿Y mira cómo? Se lo pierde de la parte. Oh, qué preocupada estoy porque no me invitaron. Yo no sé por qué hace eso Humberto Prieto Herrera, ¿eh? Se no sé si sea él, o sea, la gente que trae. Pues es que desde un principio que él lleva la estafeta, él debe saber a qué personas pone. Se trata de unificar, o si se trata de dividir, lo están haciendo bastante bien. Y vaya que Humberto Prieto necesita de toda la fortaleza y de toda la unidad, porque no la tiene fácil, nada fácil. En el séptimo distrito. Allá lo va a pulverizar Alberto Lara Basaldúa. ¿Sí? Ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, sí. No la tiene nada fácil. Y la gente pues no lo ubica, madre. No, o sea, saben quién es. Realizan, no, ¿quién es Humberto? Bueno, pues déjenme le digo que Humberto es un exdiputado federal del Partido Acción Nacional, que bueno, de la noche a la mañana quiso integrarse a las filas de Morena, como muchos más, y que ahora, bueno, pues va bajo las trabajando bajo las siglas de Morena. Ahora va por la diputación local del Distrito 07 y se enfrenta pues a un monstruo, digo, hablando en sentido figurado, lo que significa Alberto Lara, lo que significa Alberto Lara en el distrito número 7. Totalmente de acuerdo. Por eso, qué importante es haber trabajado con tiempo las colonias populares. Por eso era necesario que se pusieran a trabajar. Humberto se la pasaba en México, le importaba más allá los grandes funcionarios, lo que dijeran allá la cúpula morenista. Y las colonias las abandonó por tanto tiempo y hoy, precisamente, hoy necesita el respaldo de la mismísima población. Hoy no conoce a Humberto Prieto Herrera. Por eso era el trabajo, por eso era el meterse en las inundaciones, el estar allí cuando las familias necesitaban. Es ser una mano solidaria en esos momentos de crisis. Humberto no lo estuvo, por eso la gente no lo conoce, lamentablemente. Y por eso se perfila a una dolorosa derrota en el Distrito 7. Así es. Y bueno, hoy, hablando así algo rapidito de la rueda de prensa que convocó, pues era para presentar o dar a conocer que la candidata del mismo distrito, pero por el partido Encuentro Solidario, pues había declinado a su favor. No recuerdo el nombre de la candidata, quién es, pero bueno, ella va a abandonar. No se va a bajar, va a aparecer, va a seguir, pero no va a ser trabajo para ella. Entonces, ¿qué falta de seriedad? El trabajo lo va a hacer para Humberto Prieto, imagínate. Entonces, ¿cómo? No sé. Ella dice, no voy a renunciar, no va a dejar el lugar.
va a aparecer, pero el trabajo lo va a hacer a beneficio de. No, no sé si el partido, si eso sea legal, si eso lo permitan, pero pues qué mal, porque habiendo otros personajes que traen todo el apoyo social, que traen todo el apoyo también, el poder económico, buscando espacios, y pues estas personas que no significan pues nada. Deja todo el poder económico. Políticamente hablando, pues están. El trabajo que traen algunos personajes, honestamente, falta de seriedad, falta de responsabilidad por parte de esta candidata. Y muestra ahí de lo que estamos diciendo, de que Humberto Prieto tiene que sumar, tiene que rodearse de gente que le pueda aportar algo. Y ahí está la muestra más clara. Sí, ahí está la muestra más clara, directora. ¿Eh? Entonces, así las cosas. Se bajan de la contienda. Entonces, ¿para qué la aceptabas? Dice, a lo que alcancé a escuchar es que, bueno, ella se enteró que iba Humberto Prieto como candidato, amigos, bueno, dejó apoyo. A lo mejor de cierta forma, ella señala que son asuntos personales por los cuales ella decide declinar a favor de Humberto y hacer un trabajo en apoyo de. Pero a lo mejor de cierta forma ella dijo, bueno, pues ya que... Ya. Pues es que cualquiera de los que vayan en ese distrito va a decir, pues a qué me enfrento si ya sabemos quién se va a llevar, quién es la estrella del Distrito 7. Sí, se llama Alberto Lara Basaldúa. Exacto. Que lo ha trabajado los 365 días del año. Y lo ha trabajado, señores. No es que nosotros le estemos echando flores aquí, no. Se le ha visto y ha estado trabajando y ha estado apoyando a todo ese sector en los tiempos de mayor necesidad. Totalmente de acuerdo. Y ante eso, dime tú qué. Llega una persona que no ha hecho nada y se topa con pared. Pero bueno, tiene su lucha de hacer las cosas, directora. Sí, todo es válido. Sí. La ley lo contempla y adelante en este proceso del 2021. Pero bueno, pues ya digo, no se vale la forma en la que actúan, porque pues deja un espacio que ni siquiera lo deja para que alguien más lo ocupe. O sea, está ahí cuando a lo mejor alguien más pudo haber hecho un muy buen trabajo en ese partido, y eso pues le va a afectar a las otras candidatas, por ejemplo, a las que van a la alcaldía, que traen todas las ganas y que quieren hacer el trabajo, pues esta persona les va a afectar. Totalmente de acuerdo. Falta de seriedad, aunque pues, bueno, tu decisión muy propia. A lo mejor no la comparto, pero es respetable. Gracias a nuestros patrocinadores, gracias a Innovaciones Español. Gracias a mis amigos del Fénix Autopartes. Gracias a Memories, crematorio de mascotas. Gracias a mis amigos de Monster Gym Reynosa. Gracias al licenciado Marcelo Lan Mendoza con su libro La Voluntad, Construye el Destino. Continuamos. Muchísimas gracias a quienes ya forman parte de Agenda Pública y a quienes estén interesados. Mándanos un mensajito, me pongo en contacto contigo. Gracias. Mesa de análisis, los comentarios atinados de quienes colaboran en Agenda Pública. Y bueno, pues hay varios temas que están allí pendientes, temas que necesitan, que es necesario un análisis profundo. La columna del día de hoy del licenciado Joaquín Olea, que es parte de nuestra mesa de debate, está muy buena, ¿eh? Y yo creo que nos hable sobre lo que escribió el día de hoy, que ya la encuentras en nuestro portal de internet, laisareinanoticias.com. Damos la bienvenida al licenciado Joaquín Olea, nuestro analista político, hoy martes de debate. ¿Cómo estás, Joaquín? Qué gusto saludarte y bienvenido en este martes. Y mira que tú has sido parte de Agenda Pública desde que iniciamos y pues eres parte de, y pues estás festejando también, estás de manteles largos por este primer añito que estamos. Le tocas un pedazo de pastel. Le tocas un pedazo de pastel. ¿Cómo estás, Joaquín? Qué gusto saludarte. Y, oiga, antes de entrar de lleno a la mesa de debate, déjame te comento así rapidito, porque luego se nos va el tiempo en la plática que tenemos, que hoy se renovó las medidas de restricción de los cruces internacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que todavía un mes más se mantiene cerrado en los puentes internacionales. No me digas eso. Tremendo. Así que si querías ir, madera, olvídate. Ella tenía mis planes, yo de ir. Vale, los $20 que tengo ahí guardados. Exactamente. Van a seguir guardados porque todavía no puedo cruzar. También espero un mes más. Un mes más. Por lo menos un mes más. Hasta el 21 de mayo, las restricciones en los cruces internacionales de Tamaulipas. ¿Por qué?
Eso es en el norte de México, porque ya sabrá usted que a nivel nacional hay unos estados que ya están en semáforo verde. Esos, si son frontera, ya pueden también tener algún, ya hay alguna apertura, ya sí. Hay flexibilidad en los cruces. Mientras tanto, nosotros seguimos en naranja, y mira que ha sido mucha polémica, porque al momento que yo publiqué esa noticia, esa información de que seguían cerrados los cruces, decían... La Secretaría de Relaciones Exteriores lo menciona, que en el norte de México los estados que sigan en naranja y en rojo, bueno, pues se mantienen estas restricciones. Claro. Y muchos decían, oye, pues no se supone que ya estamos en verde. No, señores, les recuerdo que verde a nivel federal, allá tienen un semáforo de color verde, pero Tamaulipas rige su propio semáforo y nosotros seguimos estando en naranja. Aquí nomás los chicharrones del gobernador tamaulipeco ruenan. Aquí lo que diga la Secretaría de Educación, aquí de Salud, aquí sí. En Tamaulipas es lo que se hace. Totalmente de acuerdo. Okay. Uh-huh. Saludamos con gusto a Joaquín Olea, licenciado, nuestro analista político, que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Laisa, gracias Poncho. Un poco triste porque veo que el dúo dinámico está completo, sí. En cambio el dúo crítico... no ha llegado a la otra parte. Me faltó mi compañero licenciado Oscar Aldrete. Pues ya no de tardar, ya venía en camino. Y bueno, pues... Batman dejó solo a ¿cómo se llama? El Robin. A Robin. Ya verá el pobre de Robin que puede hacer solo. Al parecer le aplicaron hoy la vacuna, la de CanSino. Y creo que es la china, porque creo que ya anda por ahí comiendo chap suey con palillos. Con palillo. Solo se siente un poco cansado. Oye, sí, entonces, porque hoy iniciaban con los maestros, ¿eh? Se disculpa con el auditorio por no poder asistir esta tarde, pero bueno, aquí estamos y ya veremos qué podemos hacer. En lo que comentaba respecto a Humberto Prieto, yo creo que Humberto Prieto, pues como ustedes muy atinadamente lo comentaron hace un momento, Humberto Prieto está condenado a la derrota total. No tiene nada que hacer frente a Alberto Lara. Ustedes bien lo pusieron, Alberto Lara, pues aparte de que es líder de un sindicato que comprende varias maquiladoras o la mayor parte de las maquiladoras en Reynosa, ha estado trabajando, ha estado activo todo el año, sirviendo, llevando beneficios a algunas de las colonias o a la mayor parte de las colonias, atendiendo asuntos sindicales. Y Humberto Prieto, pues él andaba buscando la presidencia municipal, finalmente no tuvo ninguna posibilidad de llegar a ser candidato, no fue ni siquiera tomado en cuenta para ello, y pues de lo perdido lo que aparezca, y de repente no se apareció como candidato a una diputación local por el séptimo distrito, por el Movimiento de Regeneración Nacional. Pero... yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, Humberto Prieto no tiene la más mínima posibilidad de ganar en ese distrito. Uh-huh. Por el otro lado, esta chica que renunció, es muy lógico porque todos los partidos pequeños que están postulando candidatas con el objeto el único objeto de recibir el registro, de poder sostener el registro. Desgraciadamente están los candidatos de estos partidos trabajando por las uñas, no les están dando dinero en absoluto, probablemente les lleguen a dar algo de las prerrogativas, pero generalmente se las dan ya cuando el día de la elección para que se financien con apoyo en las urnas. Y lo más seguro es que de los próximos 30 días no van a recibir ningún apoyo financiero de los partidos que los están postulando, y por lo tanto, pues qué bueno que esta chica ya entró en razón, se dio cuenta que no iba a hacer nada, y bueno, eso de que va a apoyar a Humberto Prieto, pues con qué lo va a apoyar, porque ese partido... Todavía ayer o hoy en la mañana, en unas encuestas que publicó Massive Caller, aparecen ceros con su preferencia electoral. ¿Sí?
No tiene ni un punto. Yo no sé cuántos votos. Pero uno. ¿Cuántos votos le podrá sumar a Humberto Prieto? Pero pues no van a ser más de lo de la familia de la muchacha o de sus muy cercanos amigos o conocidos. Y bueno, Laisa, también, como decías tú, es tiempo de que los candidatos acaban de salir a la palestra, andan muy activos. Y yo escribí lo que yo llamo mi opinión respecto, más que a los candidatos, o en parte sí a los candidatos, pero a la tremenda desesperanza en que han caído los partidos políticos. Y escribí un artículo el día de hoy que ya está en el portal de Laisa Reina Noticias, para aquellos que quieran echarle una ojeada, que se llama Los Candidatos Clonados. Y digo yo que las elecciones más nutridas en cargos de elección popular, que son estas del 6 de junio, están a punto de convertirse en el mayor dolor de cabeza del México contemporáneo. La razón es muy simple: la falta de credibilidad en el sistema político, jurídico, legislativo y electoral mexicano. Después del gran salto de fe que el electorado mexicano dio en 2018, apoyando masivamente a un candidato y un proyecto que presumían una narrativa diferente, 2 años y meses después, al filo de las elecciones intermedias, el convencimiento, la enjundia y el entusiasmo cívico mostrado entonces, ahora no se ve por ninguna parte. Los mexicanos estamos en un punto en que estamos dejando de creer hasta en la Virgen de Guadalupe. Razones tal vez no nos falten. Aquel proyecto de gobierno que arrolló brutalmente a sus adversarios en 2018, al enfrentarse cara a cara con la inclemente realidad mexicana, se vio forzado a capitular. Se vio obligado a hacer lo que los gobiernos que tanto cuestionó durante décadas hacían, y lo peor, que ahora lo siguieron haciendo con la misma gente. Hoy Morena, el noble partido que se vendió como el proyecto político del futuro y que tantas esperanzas despertó, ha caído de la gracia de muchos mexicanos. Su misma base dura se encuentra inmersa en desgastantes batallas canibalísticas. Los ahora partidos de oposición, PRI, PAN y PRD, continúan pasmados. No logran ni entender y mucho menos superar el apocalipsis político que se les vino encima en 2018. No han amamantado nuevos liderazgos y los actuales tienen una cola demasiado larga. El silencio es su mejor escudo de protección. Mientras tanto, algunos prominentes miembros de la llamada 4T intentan embarazar el sistema electoral con nuevos proyectos electorales que de entrada sirvan como patiños de Morena. Y más adelante, cuando el quiebre con Morena sea inminente, puedan ser utilizados para apuntalar proyectos personales. Ese es el caso de Redes Sociales Progresistas, el partido de la maestra Esther Gordillo, y de Fuerza por México. El primero, Redes Sociales Progresistas, será el principal ariete de Marcelo Ebrard, y el segundo, Fuerza por México, de Ricardo Monreal, en caso que uno de ellos o ambos no sean agraciados con la candidatura presidencial. Aunque por esta ocasión, para mantener sus registros, tengan que disputarle votos a Morena. Hace algunos años, a usted le preguntó, cuando se le preguntaba a cualquier ciudadano de quién tenía la peor impresión, inmediatamente le respondían que de la policía. Después incluyeron a los legisladores, principalmente a los diputados. Hoy, principalmente gracias a la descarada corrupción en Morena, el premio mayor de la condena ciudadana
se lo llevan los partidos políticos. Caracterizados por una alta contaminación escatológica, polimórficos, sin identidad, sin convicción, sin proyecto político social, solo con un desmesurado afán de enriquecerse rápidamente, los candidatos de todos los partidos son todos lo mismo. Hasta se intercambian constantemente de partido. Ayer fueron por uno, hoy van por otro partido y mañana seguramente irán por alguno de los partidos que logren sobrevivir. Cuando se los encuentra uno en la calle jugando a ser candidatos, promocionando sus propuestas, fuera de sus camisas azules, de sus camisas verdes o guindas, son indistinguibles. Todos son iguales y todos dicen lo mismo. Pero de entre esa masa amorfa, de entre esa telaraña de clones políticos, este próximo 6 de junio, usted y yo tendremos que elegir. Por alguno tendremos que salir a votar. No hay grandes opciones, pero como dicen por ahí, es lo que hay. Y desgraciadamente por alguno tenemos que votar. Esa es mi opinión respecto a lo que inicia, o a lo que inició a partir del domingo por la medianoche. Ya los candidatos andan muy activos, promocionando, tratando de vender sus narrativas, que todas se enfocan en lo mismo, y sobre todo, todos traen el discurso equivocado. Por un lado, ¿qué estamos viendo? Que una candidata a la legislación federal, como lo comentamos el otro día, sintiéndose que va a llegar a una posición administrativa, se compromete a que va a conseguir los recursos para instalar en Reynosa el drenaje profundo. Bueno, ojalá, pero eso es algo que ni siquiera los secretarios de Obras Públicas ni los pasados alcaldes lograron realizar. Y a los legisladores de Morena, como es el caso de ella, si llega a la Cámara, pues su guía, su pastor, pues no les permite ni siquiera que levanten la palabra, o que cuando les avientan una iniciativa le cambien un punto o una coma. Pues yo no sé de qué manera, cómo se irá a mover esta legisladora si es que llega a la Cámara para conseguir una cantidad de dinero tan enorme como la que se necesita para rehabilitar el sistema general de drenaje en una ciudad como Reynosa. Estamos hablando de Claudia Hernández, que es de Morena. Claudia Hernández, la candidata de Morena por el noveno distrito. Sí. Y por el otro lado, hoy veo una publicación donde el sedicente candidato a la presidencia municipal por el Partido Verde Ecologista promete que en caso de ganar la elección, él se compromete a traer, para amenizar, para hacer feliz al pueblo de Reynosa, a traer el grupo de Metallica. Pues, ¿Partido Verde? El Partido Verde. Yo creo que un candidato, pues lo que debe de andar prometiendo es que va a mejorar las condiciones de las calles de Reynosa, que va a mejorar las condiciones de las tomas de agua, de las comapas, etcétera. Pero pues este candidato, él nos promete que nos va a traer a Metallica, así que alegrémonos. Yo repito, yo creo que todos los candidatos por ahí andan con ese tipo, con ese discurso. No hay seriedad. ¿Perdón? No hay seriedad. No, es que no saben lo que andan haciendo. Mira, he visto por ahí, no voy a mencionar nombres, los nombres los vamos a mencionar la próxima semana, pero he visto candidatas a la diputación que a donde llegan aventando bendiciones, que Dios los bendiga, que Dios los cuide. Oye, pues para eso están las iglesias, no las que aspiran a representarnos en los congresos, sean locales o sea federal. Pero pues yo creo que a falta de conocimiento de qué es eso por lo que ellos andan luchando, y a falta de conocimiento de los problemas de sus distritos, de la ciudad en general, pues ellos consideran que llegando y hablando de religión, lanzando bendiciones a diestra y siniestra, pues con eso pueden ganar votos.
Yo solamente les digo que andan equivocados, no es eso lo que los ciudadanos reinocenses en este caso buscamos, al contrario, buscamos candidatos que si llegan a ocupar un puesto de elección popular, realmente nos representen, ya sea en el Congreso local o en el Congreso federal, para lograr tanto obras como leyes que sean en beneficio de los ciudadanos tamaulipecos y de los ciudadanos mexicanos. También él hizo acto de presencia en pasado fin de semana, a su manera muy particular, la forma de describir para lo que él es más nepotismo y que no puede haber más, no puede haber monarquía en Reynosa, refiriéndose a la candidatura de Carlos Peña Ortiz, es Mauricio de Alejandro también. Mauricio de Alejandro sí que al parecer dio un buen espectáculo, creo que hoy, ¿no? En la plaza, ayer en la plaza principal. Fue el domingo. Sí, algo así. Bueno, ese tipo de espectáculos cuando menos nos distraen a los que tuvieron la oportunidad de verlo con ese vestido, con esa capa de colores y ese sombrero de Merlín, el mago. Pues se divirtieron bastante y como él al parecer no es candidato a nada. ¿Sí? No, diputación plurinominal federal. Él va de candidato sí. A diputado plurinominal. El número 14, si no me equivoco. Pues qué mal, porque también yo siempre lo he considerado un joven inteligente, un hombre inteligente, a Mauricio de Alejandro. Y no creo que sea necesario que caiga en este tipo de pantomimas para lograr atraer el voto hacia su fórmula y hacia su partido. Pero bueno, pues cada quien, y en este país, ¿qué te puedo decir? Ya no sé a qué estarán dispuestos a hacer o a llegar los candidatos con tal de conseguir el voto, porque lo que sí hemos visto que por el lado de la política, por el lado de la seriedad, pues ya nadie les cree. Y posiblemente sigamos viendo más payasos en los 40 días que aún faltan para el día de la votación. También otro tema que ha puesto la directora y que, bueno, sería también motivo de un comentario, Joaquín, con tu vasta experiencia. ¿Por qué todos los partidos a inicio de las campañas políticas le dijeron, salieron a la luz pública, reunieron a los medios y dijeron, ¿sabes qué? Yo soy el bueno en este partido rumbo a la presidencia municipal y no me voy a quitar por nada. ¿Por qué le cerraron a Rigo Ramos las puertas? Porque claramente el mensaje era para Rigo Ramos. Sí, claro. Y no, y ellos lo comentan. El sábado fue el Partido Verde, luego Movimiento Ciudadano y luego PRD, que dicen, yo, hablando de los candidatos a la alcaldía, yo soy el candidato, yo no me bajo, no renuncio, háganle como quieran, pero Rigo Ramos no va a ocupar la silla, ¿por qué? Porque ya está ocupada por mí. Es lo que señalan estos candidatos, estos personajes. Bienvenido, sí. Y otros dicen, bienvenido Rigo, pero como candidato no. Exactamente. ¿No será algo orquestado, Joaquín, en contra de él? Porque aquí el diputado fue muy, muy claro cuando estuvo con nosotros y dijo, de que Rigo Ramos sale en la boleta, sale en la boleta. Mira, esta es mi opinión muy personal. Yo creo que el principal enemigo de Rigo Ramos fue él mismo, porque él durante su pre-campaña buscando la candidatura de Morena a la presidencia municipal, la mayor parte de los que se iniciaron con él desde un principio, compañeros inclusive de toda la vida, poco a poco se fueron alejando. Yo les preguntaba por qué y me decían por su soberbia, por su autoritarismo, porque Rigo Ramos no entiende que nosotros somos colaboradores, él los quiere ver como empleados y nosotros no somos empleados de él. Entonces, si tú partes desde esa premisa, que él, pues probablemente con esa naturaleza de empresario exitoso que ha sido y que debe de tener muchos empleados a su servicio, él está acostumbrado a ver a los demás como empleados y eso es algo que poco a poco no le fueron perdonando los que se iniciaron. Pero Rigo Ramos representa votos, Rigo Ramos representa trabajo.
Sabemos realmente lo que sucedió en el Morena, que a fin de cuentas no le dieron esa candidatura, pero ¿y los otros partidos que hablan ellos? Traen, ni siquiera traen la fuerza que pudiera darles Rigo. Nada más que hay una cosa, Laisa, realmente, efectivamente, Rigo Ramos le representa votos para la presidencia municipal, pero no la iba a ganar, porque no hay ningún candidato de un partido menor que pueda ganar, que pueda ganarle, ya sea a la coalición Juntos Haremos Historia, por la que va Carritos Peña, o a la coalición, bueno, aquí no van en coalición, va por México, pero el PAN, que tiene una estructura que le han dado los 4 o 5 años que tiene de ser gobierno, es una estructura muy fuerte. Rigo Ramos no iba a ganar. ¿Qué iba a hacer Rigo Ramos? A meter probablemente a 2 regidores, pero esos 2 regidores los iba a meter él, iban a ser gente de él. ¿Qué es lo que quieren los otros, quienes son los candidatos ahorita? Lo mismo, saben que no van a ganar, pero quieren meter 1 regidor o 2 regidores. Ahora, al partido en sí, al partido que sea de los pequeños, las presidencias, sabiendo que no la van a ganar, las presidencias municipales no les importan. A ellos lo que les importa es los votos para los diputados federales, porque son los que les van a ayudar a mantener el registro. Entonces, pues Rigo Ramos realmente, y menos cuando él llegaba, e imagino yo que él decía, yo voy a financiar mi campaña, pero yo quiero las 3 primeras posiciones plurinominales. Pues ahí inmediatamente los que ya eran candidatos, que tienen la esperanza de meter cuando menos a un plurinominal, a su señora, a su esposa, a su novia, a quien sea, pues obviamente le dijeron, ¿sabes qué? Así no jugamos. Y esa es una de las principales razones por las que ningún partido logró incluir a Rigo Ramos en su proyecto a la presidencia municipal. Ahora, si Rigo Ramos hubiera querido ir por una candidatura a una diputación local, inclusive probablemente a una diputación federal, yo creo que lo hubieran recibido con mucho entusiasmo. Pero Rigo Ramos, como que él siempre ha estado obsesionado con la presidencia municipal. Y bueno, pues no le resultó en esta ocasión. Desgraciadamente, ¿qué va a suceder? Que si no participa en esta boleta electoral, ya va a estar muy difícil para la próxima. Sí. Porque va a estar fuera del movimiento político, y yo tal vez él insista en llegar a volver a ser candidato, pero para entonces ya va a surgir una nueva generación de precandidatos y de candidatos en todos los partidos. Entonces, este era el tiempo de Rigo. Este era el tiempo de él. Yo creo que él lo entendía de esa manera. Por eso luchó tanto, por eso se obsesionó tanto con lograr la candidatura, porque él sabía que en estos momentos tenía el apoyo de una diputación local. Que haya llegado por la vía plurinominal era lo de menos, pero eso le sirvió de tribuna para darse a conocer fuerte. Y sabía que este era el momento en el que él podía aspirar a ser candidato a la presidencia municipal. Si no llegaba en esta ocasión, pues va a ser mucho, muy difícil para que en 3 años, que no sabemos lo que va a pasar en 3 años, inclusive pues no sabemos lo que va a pasar en el estado dentro de un mes. De un mes. Ahora con esta situación del desafuero de cabeza de vaca. Entonces, pues yo creo que siento que Rigo Ramos pues ya perdió la oportunidad. Considero que esos partidos pequeños que buscan el 2% para sobrevivir, considero que le hubieran abierto las puertas a Rigo Ramos porque representaba seguridad. Representaba vos, de sacar eso y más. Sí, pero a ellos les interesa la diputación federal. Te repito, a ellos no les importa que tú saques el 10% como candidato a la presidencia municipal. Eso no los hace conservar el registro. Y sobre todo, te repito, pues Rigo Ramos iba a querer quedarse con las 2 o 3 regidurías plurinominales. Pues si yo estoy financiando mi campaña, pues ¿qué voy a querer? Exacto. No, por supuesto. Y aquellos están que, pues para no soltar, ¿sí? Entonces, difícil situación. Vamos a ver qué pasa. Había comentarios que el miércoles es el último día de Rigo. Mañana, miércoles, se sabe sí o no, de plano.
ya la espera termina. Pues ojalá que lograra conseguir una candidatura, pero pues yo vi que la que ya daban por asegurada, que inclusive su vocero oficial, que René Martínez, publicó de que demorado, pero seguro, o sea, demorado. Lo del PES. Lo del PES. Sí. Pero luego yo vi las redes sociales, sí, y vi que todo mundo se había soltado una cadena de apoyos a esta chica, Yara Rodríguez, que Yara es la candidata. Uh-huh. Y eso, pues no sé si obligaría al partido a sostenerse o lo obligaría a ella a no renunciar por el compromiso que ella vio que ya había adquirido con todos estos apoyos que salieron a manifestarse apoyándola. Entonces, pues vamos a ver, todavía a mí me sorprende que no haya negociado la candidatura de Movimiento Ciudadano, porque pues Movimiento Ciudadano se mueve con dinero, no sé si no se les ofrecería la cantidad requerida, la cantidad solicitada, o definitivamente Juan Carlos Sertuche traiga la convicción de que él también puede meter un par de regidores al municipio y para él eso sea más valioso que recibir una cantidad de dinero en estos momentos. O a lo mejor nadie se atrevió a ofrecer recurso económico a Gustavo Cárdenas, sabedores de que él, pues, no lo compran con dinero. Pero fíjate que de cualquier manera, a Gustavo lo... ¿Qué? A Gustavo lo hubieran... A Gustavo Cárdenas lo hubieran doblado muy fácilmente. ¿Ah? Sabemos lo cariñoso que es él con el dinero. Pero, él ya no podía influir en quitarle la candidatura a Juan Carlos Sertuche. Ya no está en él. El único que puede tomar la decisión de bajarse es Juan Carlos Sertuche. Sí, claro. Yo no siento que Juan Carlos Sertuche sea de los que necesitan dinero. Yo más bien creo que él lo que va a tratar es de meter un par de regidores al ayuntamiento, tenerlos ahí como una fuerza continua para seguirse promocionando, es un muchacho muy joven todavía, para futuras campañas, y sobre todo yo siento que él está considerando el quitarle el partido en el estado a Gustavo Cárdenas, porque sé por ahí de fuentes, no sé si muy fidedignas, pero dos o tres fuentes me lo han comentado, que él trae problemas, o sea, la dirigencia en Reynosa trae problemas con la dirigencia estatal de Gustavo Cárdenas, que inclusive la candidatura de Juan Carlos Sertuche se dio contra la voluntad de Gustavo Cárdenas. Entonces yo siento que por ahí va la cosa de que van a tratar de quedarse ellos con el partido a nivel estatal, previendo que ahí viene ya la gubernatura. Y eso es lo importante, por eso todos quieren estar en esta jugada. Actualmente, ¿de acuerdo? Movimiento Ciudadano tiene un regidor, que es la joven Nilsa Hurtado, es la regidora. En la planilla de Juan Carlos Sertuches, en el primer regidor, va Jessica, no recuerdo su nombre, pero que fue candidata del PRD en las elecciones pasadas. Jessica López va en el primer... Sí, va como primera regidora. En la primera regidora, que es muy probable que, pues, si llegue. Va a hacer un descuido López y haga trabajo Juan Carlos para que lleguen dos. Ahora, aquí hay otro punto que conviene analizar, y es nuestra cercanía con Nuevo León. Y en Nuevo León, sí, Movimiento Ciudadano es muy probable que gane la presidencia municipal de Monterrey con Colosio Junior, y que gane, a partir de hoy ya estamos considerando que puede ganar Movimiento Ciudadano la gubernatura, porque ya este muchachito Samuel García se fue arriba de Adrián de la Garza, que era el puntero. Entonces, esta cercanía, obviamente, de Tamaulipas, esa hermandad, esa fraternidad que existe entre Tamaulipas y Nuevo León, yo siento que Juan Carlos Sertuche ya la tiene bien medida y que van a participar activamente ellos. De hecho sé que ya le apuestan a la promoción, a la publicidad, o a lo que representa Samuel García, a lo que representa Colosio, que son candidatos de Nuevo León,
le están apostando a los candidatos de aquí de Movimiento Ciudadano, porque ya sé que ya han ido a tomarse fotos. Han solicitado, no una cita, sino han buscado los candidatos a diputados, acercarse, ver en qué colonia, agendas de Samuel García, para ver en qué punto van a estar, para poder caer, llegar y tomarse la foto, que todavía no la destapan en sus redes sociales, pero no ha de tardar en que pronto la saquen, porque creo que sí les apuestan a lo que significa, sí, Samuel García. Pónganse a trabajar, es lo que deben de hacer en las colonias de Reynosa, Tamaulipas, y quítense de simulaciones. Sí, que ya se han ido a tomar la foto. Esperanzas. Inclusive yo no descarto, que si llega Samuel García al gobierno de Nuevo León, Juan Carlos Certuche obtenga una posición importante en el gobierno de Samuel García. Son gente más o menos de la misma generación, son gente más o menos del mismo estatus social, muy identificados, aun cuando no hayan convivido mucho, si es que no lo hicieron, son gente más que tienen una misma forma de pensar. Y esa es una de las razones por las que Juan Carlos Certuche nunca se hubiera bajado de la candidatura aquí. Porque él piensa utilizarla como trampolín para lo que viene, sobre todo en Nuevo León. El que no se baja tampoco es Chuma, pero necesita redoblar el esfuerzo porque las cosas no le van caminando demasiado bien. Chuma necesita acelerar el paso. Los asesores cercanos, impúlsenlo, haga lo que tenga que hacer, unas clases de oratoria al candidato. A Chuma, la oratoria, el hablar en público, pues no se le da, menos en las conferencias de prensa. Se pone tímido, se pone nervioso. No, señor. Medio broncudo. A esas alturas no, sí. Medio broncudo al contestar con los medios. Si no te estamos echando, no te estamos echando pleito, te estamos cuestionando. Totalmente contrario, un Carlos Peña Ortiz. Hay una diferencia enorme entre un candidato y el otro. Hoy se publicó una encuesta de una empresa que se llama Massive Caller, donde su única pregunta fue: ¿quién usted apoya a Carlos Peña para presidente municipal de Reynosa? Y un 80%, de acuerdo a esta encuesta, dijo que no. Que una 10 o 12% dijo que pues no sabían, y otros dijeron que sí, pero ya muy poco. Yo no sé si obviamente esta encuesta pues debe estar cuchareada, debe de haber sido mandada a hacer tal vez por el gobierno de Tamaulipas, tal vez por los miembros de la campaña de Gerardo Peña y de Chuma, no lo sé, pero me sorprendió que ya esté comenzando a darse la guerra sucia en una etapa tan temprana de la campaña. Ahora, lo que dices tú de Chuma, pues la gran ventaja que tiene Chuma es que trae una estructura que la vino conformando durante varios meses, y ya la trae, y al parecer pues es una estructura fuerte. En cambio, por ahora, este muchacho Carlos Peña, pues apenas, y con todos esos problemas que se le presentaron, él apenas a partir de ahora va a tratar de formar una estructura propia, porque la que tiene pertenece básicamente a su madre. Pero inclusive mucha parte de esa estructura en la que su mamá confiaba, pues ya se le están yendo porque no están de acuerdo con él. Y porque según esto los han estado obligando a participar en eventos en los que, de traición al PAN, en los que ellos no quieren participar. Entonces, Carlos Peña va a tener que conformar una estructura propia de él, y eso le va a tomar, pues, cuando menos 10 días, que cuando tienes un tiempo tan reducido para hacer campaña, 10 días son de importancia primordial. ¿Qué tan cierto es que en las redes sociales estuvo circulando un video en el que él, al momento en que llega Carlos Peña a su arranque de campaña, fue abuchado, le gritaban. Le gritaron mentiroso, mentiroso, mentiroso. Y lo más raro de esto es que la mayor parte de la que estaba ahí, y de la gente que estaba ahí, eran gente de Morena. Eran gente de Morena que supuestamente habían ido para apoyarlo. Y cuando llega ahí se le voltean y le gritan. Entre ellos le repetían constantemente la palabra de mentiroso.
Ahora, el otro detalle de Carlos Peña es que al parecer, a mí me habían dicho que ya andaba amparado. Hoy leí que apenas había tramitado el amparo. Pero fíjate que, pues qué paradójico es que un candidato a una presidencia municipal tenga que realizar una campaña andando amparado. Ayer dijo en rueda de prensa que estaba amparado. Exactamente. Estaba amparado, que porque, bueno, él argumentó que, pues ya dice, ya saben cómo se las gastan los de enfrente, pues me amparé. Pero pues el que nada debe, nada. Y ahora, por el otro lado, pues también recuerda que están pendientes las impugnaciones que se metieron a partir de ayer, que ya fue el que ya apareció oficialmente como candidato. Y no sabemos esas impugnaciones en qué vayan a parar. Pero él puede seguir con su campaña. Al parecer él va a seguir, al parecer él está siguiendo, a menos que de repente el Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas le diga que se pare, mientras que se resuelve alguna impugnación, y bueno, no sé, sería cuestión de que ustedes volvieran a pedirle a Giovanni Barrios que diera otra entrevista para que nos actualizara en cómo va ese caso, ya que como él es el impugnador principal, aunque sé que hay otras impugnaciones, inclusive creo que Marcelo Olán también impugnó, pero la impugnación fuerte es la de Giovanni Barrios, y pues esperemos que esta semana o la próxima pudiera venir para que nos actualizara en cómo ha sido el recorrido en el proceso de esa impugnación. La única encuesta verdadera va a ser el domingo 6 de junio, damas y caballeros. Ahí no hay maquillaje. Ya vemos que las encuestas están cuchareadas, compradas, vendidas. Por eso, la única encuesta es el domingo 6 de junio. Lo demás, pura simulación. Por eso, no se deje usted engañar, damas y caballeros. Y salga a votar. Salgan a votar. Adelante. Sí, adelante. Bueno, iba a dar oportunidad a los mensajes. Adelante. Dice Margarita Reina que nos manda saludos, gracias prima. Leonel Rodríguez, el pueblo que representamos la mayoría en votación, pues no votaremos por Maquito ni por el PRIAN. Ganará pues el que compró más votos, ninguna duda al respecto. Dice Mariana Rodríguez, así es, las opciones no están muy buenas. Mariana Rodríguez menciona al diputado Rigo Ramos, bueno, ya platicamos sobre la situación o el caso del diputado. Uh-huh. Mariana Rodríguez, la candidata Claudia Hernández, diciéndole a las personas, ya le llegó su apoyo de bienestar, o sea, no, mija, diles algo nuevo que se les ofrece, pues la señora pues está dando con sombrero ajeno. Leonel Rodríguez le contesta a Mariana, dice, sí es. Dice Leonel Rodríguez, Claudia Hernández no trae nada en el morral, solo el apoyo de su padrino JR. Leonel, los regidores de JR es Ovidio y Claudia. Ah, bueno, de los apoyos que tiene la Claudia. Rosita Fresita, no les importa Rigo porque todo está comprado. Dice Leonel, o les pagaron muy buena lana a los presidenciables. Y entre paréntesis pone a Maki. Dice Mariana Rodríguez, esperemos que venga un cambio para Reynosa. Rigo Ramos debe estar aquí en la contienda. Acerca de los morenos, no votarán por Carlos, ya que no es moreno. Ruth Magali, la gente no es tonta, principalmente no es de Morena. Carlos vive en Misión y su mamá tiene a Reynosa de cabeza y es un delincuente mentiroso. Guayo Rux manda saludos, gracias saludos, Guayo. Saludos a toda la mesa. Dice Ruth Magali González, claro que irá el IC, se debe al pueblo de Reynosa, Tamaulipas. No sé qué, a quién, a lo mejor se refiere a Rigo Ramos. Por cierto, Claudia Hernández está cometiendo un delito electoral al preguntarle a la gente si ya recibieron su apoyo. Ah, es a lo que se refiere. Sí, está cometiendo un delito electoral. Que con eso les está diciendo que está que si está el apoyo de bienestar y dice está trabajando pues con sombrero ajeno. Es lo que comentan. Pero es preguntar es delito. Sí, en estos momentos sí. O el de entrega. En estos momentos, inclusive acuérdate que el INE le acaba de pedir al mismo presidente de la República que borre la mañanera del viernes, sí, porque ahí hizo alusión a unos apoyos que se estaban dando. Y en estos momentos nadie, ni el mismo presidente de la República, puede hacer alusión
a los apoyos porque se estarían utilizando o interpretando que se están utilizando como propaganda electoral. Entonces, dice, si Claudia está cometiendo un delito electoral, esperemos que reflexione y ya no lo ande haciendo. Héctor Ramírez, Yare para alcaldesa del PES. Américo Rodríguez, abonando al comentario del señor Olea, respecto de tener que elegir a uno de los candidatos, es bueno recordar que el hecho de poder elegir a nuestro verdugo no nos hace menos esclavos, lamentablemente. Como dice el señor Madera, qué esperanzas. Y retesperanzas. El menos peor. Y Manuel Hernández, saludos Manuel, dice, el personal docente, administrativo y alumnado del CONALEP Reynosa felicita en su primer aniversario el programa de noticias Agenda Pública y a sus conductores, Laisa Reina y Alfonso Madera, un noticiero con la información precisa y al momento. Muchas gracias por siempre mantenernos muy bien informados en el área educativa. Postdata, mañana se enviará el presente por su primer aniversario. Ate, Oficina de Vinculación. Ah, mira. Pero que se vea. No te vas a ver. No, no, se ve. El cariño que cariño nos tiene con ayer. Abundando un poquito en un comentario que hacía una de las personas que se reportó hace un momento. El 6 de junio solamente, considerando las pésimas opciones que tenemos, solamente existen dos salidas. Una de ellas es pues no acudir a votar, o tres salidas, una no acudir a votar, la otra acudir a votar pero anular el voto, y la tercera, que es la que de alguna manera en lo particular yo me inclinaría, sería votar, pero votar por candidatos diferenciados. No irnos por el color de un partido como... El voto cruzado. Con el voto cruzado, que es el que generalmente se acostumbra en México. La gente que trae en la mente ser morenista, ellos van y votan por todos los candidatos de Morena y les importa poco quiénes son. Los panistas lo mismo. Yo creo que ya es necesario que tengamos un voto reflexivo, que en el momento de estar ante la urna, en la soledad de la urna, digamos, bueno, pues tengo antecedentes de que no es tan rata como este otro, voy a votar por el que es menos rata. Y este otro, pues dicen que este es violador, pero soy mujer y me gusta que me violen. Ay, perdón. Ay, no. Este es violador, así que vamos a tacharlo, eliminarlo totalmente. Entonces, porque se están dando casos muy raros, inclusive aquí en Tamaulipas. Sí. Teníamos, que ya el INE lo sacó de la jugada, pero teníamos un candidato ya registrado, creo que en Sotolamarina, que iba a jugar como candidato, de Morena, por cierto, desde la cárcel, estaba en la cárcel, por fraude, y él iba a participar como candidato de Morena desde la cárcel. Entonces, pues yo creo que esos candidatos, hay que, no porque sean de un partido con el que nos identificamos, votemos por ellos, ¿no? Hagamos un voto reflexivo, pero sí salgamos a votar. Totalmente de acuerdo. Dice Pepe Martínez, Claudia Hernández es la misma que le hizo un video culpando a Maki Ortiz y a Carlos Peña por las inundaciones. Ahora resulta que pues son muy amigos políticos. Sí, pues estamos en campaña, hombre, todo se vale. Y cosas peores. O sea, cosas, eso es la gran ventaja de la política, que los enemigos políticos, los enemigos irreconciliables, cuando andan en campaña y pertenecen a un mismo partido o a un mismo proyecto, se convierten en los mejores amigos del mundo. Totalmente. En este caso, Claudia y doña Maki. Verónica Méndez Lucio, la única persona que se preocupa por los ciudadanos es Rigo Ramos. Andrade Akire, hasta que dicen algo coherente, Claudia Hernández utilizó en su momento, por muchos años, a servidores de la Nación de Morena para promoverse. Ya deberían sancionarla. Sí, realmente ella amerita una sanción. Desgraciadamente, pues está bien protegida, nada menos que por el J.R. Gómez Leal, quien a su vez es uno de los hombres de confianza de Gabriel García, el encargado de los programas sociales en México, gente muy cercana al presidente López Obrador. Por eso, a pesar de que durante muchas veces se ha comentado
desde hace tiempo que el JR ya se va y que ya se va y que lo van a quitar y que no lo han quitado, no creo que lo quiten, porque tiene un gran apoyo de Gabriel García. Yo creo que él se va a ir dentro de un año cuando vea que no se le hizo el ser candidato al gobierno de Tamaulipas. Y bueno, pues, al menos ahora, menos con las declaraciones que recientemente hizo Mario Delgado en Sinaloa, donde ya le está dando vapor a Américo Villarreal para que prácticamente inicie desde ahorita una precampaña. Vamos a ver, pero yo no veo que el J.R. Gómez Leal de momento lo quiten de la posición que tiene. Mariana Rodríguez, pues esperemos que pronto nos dé la sorpresa el diputado Rigo Ramos. Esa sorpresa que tanto... ¡Ya se está tardando! Pues vamos a ver qué pasa mañana miércoles, que es lo que se rumora, que mañana es un día o una fecha límite para que el diputado pues dé esa sorpresa. No lo dudes que se vaya a ir a apoyar a Chuma. Imagínate, sería una sorpresota. Sería una sorpresota. Bueno, Joaquín, pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y los mejores deseos para el comandante Óscar Aldrete, esperemos que se mejore, que para mañana amanezca en buenas condiciones para que continúe con sus magníficos ensayos políticos. Un saludo al licenciado, nuestro colaborador y analista político. No pudo asistir hoy, no te vayas, Joaquín, porque falta el pastelito. No pudo asistir hoy, pero bueno, saludos, las mejores vibras y esperamos verte y escucharte el próximo. ¡Recupérate! Te perdiste del pastel, Óscar. El pastel. Muchísimas gracias a Dental Family, al doctor Roy Saldaña por darnos este obsequio de nuestro primer añito de Agenda Pública. Ay, no puedo abrirlo. A ver. Ayúdame. Ya, las uñas no me dejan. Ay, ay, ay. No, sí. ¿Y qué es lo que dice arriba el pastel? Sí, ahí voy a mostrarlo. A ver si se puede hacer un zoom. Aquí dice. A ver si no se me vaya a caer. Ayuda, Agenda Pública. Uno. Un añito. Está el pastelito. Se nos vaya a caer. No, ya. Gracias, muy amables, gracias, amigos. Y este primer año, pues es gracias a ustedes, gracias a los colaboradores, gracias a la directora y a todos los que colaboran de alguna forma. Muchas gracias. Gracias, por este año. Corazón, muchísimas gracias. Y ahorita vamos a. Te toca a darle la mordida a Laisa. Laisa, adelante. No trajimos las velitas, fíjate, se me olvidó. Porque ahora la modalidad ya no es darle mordida. Eso de la pandemia y las velas, ya sabe la nueva modalidad de cómo se apagan las velas. Aplaudiendo. Pero mira, ya tengo aquí el cuchillito y ahorita vamos a... No, le vas a soplar y ya valió 3 puntos menos el pastel. No se puede. No, señor. No se puede ya ni dar mordidas ni nada, ¿eh? Bueno. Por eso de la pandemia. Muchísimas gracias, gracias. Nuestro primer añito de Agenda Pública. Gracias a todos ustedes que poco a poco ahí vamos dando ese pasito. Vamos posicionándonos como el programa, el mejor programa a nivel local en redes. Gracias. Que trata pues la noticia como es. Esta tribuna está abierta para todos aquellos que desean venir y hablar yes. del acontecer diario de nuestra localidad. A lo mejor no le gustarán nuestros comentarios o no estará de acuerdo o sí estará de acuerdo. De eso se trata Agenda Pública. Lo hacemos con todo el respeto y todo el cariño de cada uno de nosotros para ustedes. Muchísimas gracias, dice Verónica Rodríguez. Muchas felicidades, Laisa y Alfonso. Qué bonito panel. Muchísimas gracias, Verónica Méndez también. Laisa y Alfonso, muchísimas felicidades y que vengan muchísimos años más. Muchísimas gracias. Gracias. Este espacio pues está sí. hecho para ustedes y ustedes son los que nos han dado esa posición. Sí, es. Por seguirnos diariamente. A veces se complica sacar adelante un programa de noticias diario, pero aquí estamos, de lunes a viernes, llevándole a usted pues, el acontecer de nuestra ciudad. Muchas gracias, amigos. A nivel Estado Nacional. Muchas gracias, gracias, de veras infinitas gracias. Un año que a gritos y a sombrerazos, pero aquí estamos bien decididos. Y si Dios lo permite, los años que vienen. Primeramente Dios. Muchas gracias a Joaquín también que ha sido colaborador de Agenda Pública. Joaquín es parte de este proyecto que estuvo
desde el momento que le platiqué que se salíamos al aire con este proyecto, que se lo puse en la mesa, bueno, pues ha sido parte importante, muy importante. Gracias, de Agenda Pública. Claro, claro. Y que bueno, pues me ha seguido en todas mis locuras, y no ha sido en radio, ha sido acá, ha sido en televisión, pero siempre ha estado confiando en una servidora en estos proyectos. Muchísimas gracias, Joaquín, por ser parte de Agenda Pública. Gracias a ustedes, Laisa y Poncho. Muchísimas gracias. ¿Pues de esta forma cerramos, madre? Sí, pues es que... pues de una vez, digo, porque... pues no podemos dejar así. Los platitos. Deja, traigo los platitos. Oye, están abajo. ¿Dónde están? Gracias al doctor Roy Saldaña por darnos este obsequio. Muchísimas gracias, doctor. Que es... hoy me manda un mensaje y me dice, oye, necesito verte, vamos a vernos porque... tengo ese regalito para Agenda Pública. El próximo año manda lo más grande, doctor. Pero mañana es del CONALEP. Ay, mañana viene el regalo del CONALEP. Joaquín. Gracias. ¿Están las fiestas? ¿Qué? ¿Qué buscas? ¿Cuchara? Ay, se quedaron allá. Bueno, pues el festejo apenas empieza. La noche es... Es que se dice, la noche es larga. ¿Verdad? Los festejos apenas comienzan. Pues ya nos estaremos viendo y escuchando el día de mañana en punto de las 7:30 aquí en Agenda Pública. Tenemos invitados. Mañana nos acompaña la candidata diputada local por el distrito 5, Mirna Flores, del Partido Acción Nacional, estará aquí con nosotros, ya está confirmado y aquí va a estar en Agenda Pública. Mañana miércoles estaremos platicando ya en forma de pues esas propuestas que tiene a bien trabajar a beneficio de este distrito al cual ella representa. Muchísimas gracias por habernos acompañado, la cita mañana 7:30, cuídense mucho y gracias por siempre ser parte de Agenda Pública. Oye, este es mi pedazo. ¡Sírveme más! ¡No es posible! ¡Ya córtenle el micrófono! ¡Bye, bye! ¡Gracias!